me das mis planes. Pero si, si le faltó una. Plata y heladas. Si le faltó una. Me das mis planes. Chimba plata. Hola, culebreros. ¿Cómo les parece que les traemos hoy un nuevo reto con los culebreros? Vean lo que le traemos por acá. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos? Tenemos dos globos llenos de agua y una pita que va a ser como una pesa. La función de una pesa. ¿Qué vamos a probar? Vamos a probar la resistencia del abuelo y si él aguanta el reto, se va a llevar este billete de 100 mil pesos. Aproximadamente a como está el dólar hoy en Colombia, unos 25 dólares más o menos. ¿Listo? ¿Está bueno el billete, señor juez? ¿Está bueno? A ver, es que yo lo debo, está bueno, sí, está lo debo bueno. De mirar el choque, bueno, es el que mire, mire, porque pues. Es que este billete me lo va a pero ganar mírelo, el choque. Pues, ¿está bueno o no está bueno? Pero ojo, lo rompe, pues. Si es el billete bueno, no sí, se rompe. Listo, listo, está y bueno. Y ese billete, venga, yo lo guardo pesos, de una vez. 100 mil pesos. Unos 25 dólares aproximadamente se lo va a llevar si cumple el reto. ¿Cuál es el reto? Aquí nos decía el culebrerito que ya, pero poner pues cuidado. ¡Míos! ¿Qué? Ni siquiera sabes que lo que hay que hacer y ya. Bueno, y entonces. Papito, pero relájate. Pero cuidado, pues, relájate. Sí, explícame, pues. Bueno, el culebrerito decía que llenó estas dos bombas de agua. Le puso esta pita. Esto va a ser la función como de una pesa de esas de gimnasio. Sí. Entonces, coja la pita con las dos manos. Así, listo. Hágase una para ensayar. Una. Eso, perfecto. Ya hizo una. Si quiere, espere para que no se canse. Descanse para que no se canse. Porque una. Después dice que perdió, que porque se cansó, que porque fue muy porque difícil. Porque nosotros le hicimos trampa. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer usted? Usted va a hacer 30 levantadas de esas bombitas con agua. 30 pesitas. Listo. Sí. Cada que lleguemos a 10, o sea, cuando lleguemos a la 10, a la 20 y a la 30, le vamos a poner un plato. Listo. ¿Dónde está la dificultad del reto? Porque eso está muy liviano. La dificultad del reto está... ¿Liviano? Sí. Liviano cuando uno levanta dos o tres. Ya después se pone pesado. Bueno, papito, ¿sabes explicar o no? Bueno, el reto y lo que está de verdad un poquito complicado, que usted no puede perder, ojo pues, porque si rompe un plato pierde la plata o si el viento le lleva un plato pierde la plata, es que cuando le coloquemos el plato, usted hace las siguientes 10. Hágale. Ya sabe que no puede romper el plato. Listo. Digamos que llegó, que hizo las otras 10, pero venga pues que descansa. Hizo las otras 10, vea, casi lo rompe. Le ponemos otro plato, ¿sí o qué? Sí, cuando se haga las últimas 10 con diez. El último plato, usted se lleva el premio. ¿Listo? Listo. Está fácil. Perfecto. Listo. Y pero en las últimas 10 con el otro plato, bueno. Sí, las últimas 10 con el tercer plato y ya. Y si usted hace todo eso sin romper los platos o sin dejar que el viento los lleve, gana. Listo. Listo, se listo. Gana el billete. Aquí lo tengo listo. Bueno. Listo. Sí, vamos entonces con la primera. Vamos. Listo, vamos con las primeras 10. En 3, 2, 1, nos fuimos. Una. Una. Muñeco de codos. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. 9. 10. Listo. Esa. ¿Cómo se siente? ¿Está cansado? ¿Se siente bien para claro, ir a claro, dale ahí? Ligero para que bueno, no me canses. Hágale pues, con no, el plato. Dale ligero para que no otra me 10. Una. Si rompe el plato, pierde. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10. Eso. Sí, es que muy fácil. Hágale, vení otro plato, ahora. Otro plato. Ver. Ojo, rompe los platos. Ojo, los quiebra. Listo. O deja que el viento lo lleve. Si quiere, descansa el músculo un momentico. Bueno. Ya, preparado. Sí, es que muy fácil, ¿no? ¿Le quiere que le mermemos repeticiones? ¿O no. Se siente bien con las 10? No, porque vos. No, le descuento. Bueno, hágale pues. Siga, también. Siga. Una. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ya, casi le cae el plato, ocho, nueve, diez. 10, la 10. ¡Ya van 10! Eso. 11. 11. ¿Cómo así que 11? Sí, no eran 10. Sí, bueno, me listo. Estimaste una. Bueno, listo, ya, preparado. Vamos entonces, vea. Es más, vea. Le faltarían 10, pero se la voy a poner más fácil. Listo.
Si usted hace otras 5, para que en esta última llegue a 15, gana. ¿Listo? Otras 5 y ya. 5 o 15. No, 5, con 5 que haga. Haga de cuenta que ya estamos en 10, entonces vamos para la 11. ¿Listo? Hágale, papito, que yo ya lo veo que está como cansado. Eso. Duro, duro, duro. El otro plato, duro, duro, duro. 2. 3. 4. La última para que gane, duro, duro. ¡Carechi! Perdió, me ya para ganar. ¡Carechi, ah! Perdió. Ya para ganar, carechimba, ya me lo gané. Me lo, la plata me la das. Ay, papá. Y además eso no. Ah, pero ¿cómo vas a perder así? Es que eso no era con esta, con esa qué? Chimbada blanca, no era eso. Y eso no tiene nada. No, no tiene nada, carechimba, no tiene. A ver, mi plata. Te faltó así para ganar. Uno y mi medio. Mi plata me la das, carechimba. Eso contó como uno y medio, ni lo hizo. Ni lo hizo, sí. La plata, culebrerito. No, 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 carechimba, está. Mi plata me la das, carechimba. Venga, mi venga. Plata, mi plata. Pero venga, que la verdad. Carechimba, plata. Pa, le faltó poquito, pero venga. Vamos me a la das mi plata. Espere, no, déjela por pues, me das mi plata. Pa' usted, no, la Pero deja. ¿Cómo así que dejarlo? Pero vamos a felicitarte, venga, felicitémonos. Papito, porque en realidad fue un excelente participante, le faltó poquito para ganar. Igual felicitaciones. ¡Felicitaciones! ¿De qué felicitaciones? ¿Mi carechimba? Te faltó un poquito. A mí me da mi carechimba en plata. Se te reventó eso ya para ganar. Me la dan, yo gané. No ganó. Yo gané mi plata, me la das, carechimba, me das mi carechimba. Pero si le faltó una. Plata, me la das. Si le faltó una. Me das mi carechimba, plata. Pero felicitaciones, sé que vamos a hacer. Fue un excelente participación. No me dejes pasar esta participación. Deme la mano. Qué carechimba. Ah, no, mala. Bueno. No me dejes la mano, no déjeme mi plata más bien. No, mi plata, carechimba, yo no. Yo pa' que la mano. Pero que yo pa' que la mano. Fuiste un buen participante, hombre. Sí. No, ¡erro! ¿Sabes qué? Llévesela para ustedes, parte. ¡Carechimbas! No, y no vuelva. Ya no volvemos a hacer. Y no vuelva a prestar hacer pruebas con ningún carechimba usted. Sabiendo que estuvo a punto de ganar. Sí, vea. Punto de ganar, sí, carechimba. Punto de ganarme un baño con este frío tan carechimba. Eso fue lo que me gané con vos, carechimba.